No me siento cómoda y no puedo controlarme. Ah, sería mejor que fuera un Está pendiente de tener compromiso. Digo, todo pasó muy deprisa. Y nosotros también sufrimos. Mi hija lloró mucho. Bueno, ya estoy bien. Ay. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica del Centro Internacional de Capacitación Público-Privados. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes al curso Elaboración de Lombricultura para Huerto. El ponente a cargo el día de hoy es el ingeniero agrónomo Raúl Laimecho. Antes de comenzar con la ponencia, les voy a dejar algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia, a menos que el ingeniero solicite su participación. Y para los participantes que desean solicitar la clase grabada, material de estudio y la respectiva certificación, les voy a dejar los números en el chat. Cualquier duda o consulta que tengan, lo va a estar respondiendo el ingeniero al final de la ponencia. Buenas noches, ingeniero Raúl. Le doy pase a su ponencia. Buenas noches, licenciada Flor. Igualmente, muy buenas noches con todos los participantes. Si me permite, por favor, para poder presentar mi pantalla, licenciada. Muy bien. Muchas gracias, licenciada. Bueno, aquí tenemos material de clases para poder presentar, ¿no? Bien, a ver, una vez más, muy buenas noches a todos los participantes. Sean bienvenidos a este curso de SIP, en lo cual donde vamos a estar hablando sobre la elaboración de lombricultura para huerto, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuáles son los beneficios? ¿No ciertos enemigos de lombriz que también tenemos que conocer? Porque, ¿no es cierto?, es de suma importancia lo que es el producto humus en la agricultura, ¿no? Es bastante eficiente. Y por eso mismo vamos a hablar, ¿no?, sobre la elaboración de lombricultura para huerto, o sea, para el huerto, ¿no?, de los cultivos como para jardinería, para hortalizas, para el uso de, ¿no?, ciertos cultivos que en realidad, en general, ¿no? Lo que varía sí es la dosificación, tal vez. Muy bien, entonces de esta manera vamos a iniciar por la introducción, ¿no? Bueno, caracterizando sobre las lombrices y cómo se ha venido elaborando lo que es el procedimiento de, ¿no?, de obtener humus. Pues normalmente la lombriz roja es conocida
¿no es cierto?, en el ámbito comercial con su sobrenombre, ¿no?, de lo que es la californiana, ¿no?, lombriz californiana. ¿Por qué llaman californiana? Es porque fue, ¿no?, en Estados, ¿no?, en Estados Unidos, donde se desarrolló, ¿no?, a partir de los 50 años, los primeros criaderos intensivos de lombrices. Ya, por eso se le conoce por California, ¿no? Es proveniente también de Estados Unidos, California, ¿no? Desde entonces no se han dejado de efectuar estudios, ¿no? Estudios sobre la agricultura, también lo que es las investigaciones que cada día, ¿no?, avanza y que han tenido como resultado la obtención de varios tipos de lombrices rojas y cada vez más selectas. Y actualmente los tipos más utilizados tenemos, ¿no?, en la lombricultura intensiva son los tres, lo que es el Leishmania ¿no?, foetida, Lombricus rubellus y lo que es el rojo híbrido. Ya son los tres especies de lombriz que, ¿no?, que prácticamente son utilizados para la producción de humos, ¿no?, ya que es de, ¿no?, digamos, tiene una buena calidad si hablamos de abono. También es importantísimo saber, ¿no es cierto?, de forma fundamental, qué es la lombricultura. Pues lombricultura, también conocida como vermicultura, es la crianza de lombrices domésticas, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuál es el fin? Pues el fin es, pues, obtener un abono con alto contenido de nutrientes, ¿no?, aprovechando residuos animales y vegetales. Eso es, o sea, vamos a aprovechar residuos de animales, de vegetales, o en otras palabras, enmiendas orgánicas, para poder alimentar a la lombriz, ¿no? Pero para poder alimentarlo, ¿no?, en el proceso de elaboración de lombricultura, tenemos que saber cuál es el manejo, qué se hace, qué no se hace. Entonces, tenemos que conocer. Por esa misma razón, ¿no?, tenemos el curso para poder apreciar todo lo necesario en ¿no?, en el procedimiento de lombricultura. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, veamos algunos usos de la lombriz, ¿no? Aparte de tal vez utilizar para lo que es lombricultura o vermicultura, también se le da otros usos de lo que es la lombriz. Pues la principal utilidad de la lombriz recae, ¿no?, en la transformación de, ¿no?, de la transformación de los desechos orgánicos para la fertilización de los cultivos. Por lo cual, ¿no?, sus usos extienden, ¿no?, a la alimentación de peces, así es, ya escuchen, para la alimentación de peces, para patos, camarones, cerdos y gallinas, entre otras, ¿no? Debido ¿no?, ya que tiene un contenido de proteínas, ya, buenísimo. La lombriz contiene bastante proteínas. Y también se han, ¿no?, intentado utilizar el cuerpo de lombriz procesada como fuente alimenticia, ¿no?, incluso para el hombre, ya que la harina, ¿no?, la harina de esta, de lombriz, obviamente harina de lombriz, contiene más de 70% de proteínas de alto valor biológico. Entonces, imagínense, ¿no?, la lombriz, bastante buenísimo. ¿No?, para aprovechar o para obtener proteínas. ¿Ya? Eso es. ¿Me entiendes? Ok. Muy bien. Continuamos. Bueno. También hay que ver el tema de lo que es este, ¿no?, de la lombricultura. Especificar un poco más o profundizar el tema, pues la lombricultura es una técnica, ¿no? Es una técnica propia de la agricultura orgánica, ¿ya? Es una técnica propia de la agricultura orgánica, concebida como un sistema de producción que utiliza insumos naturales
a través de prácticas especiales, como uso de composta, abonos verdes, insecticidas a base de plantas, ¿no? Y además, ¿no? A fin de obtener productos libres de residuos tóxicos, no solo en sí mismo, sino también en su envase, ¿no? En su envase, embalaje, etiquetado y lo que es el transporte. Así el abono, ¿no? Generado con ayuda de las lombrices, no contaminan el suelo donde se incorporan. La utilización del abono de lombriz no solo le da en la agricultura orgánica, sino también, ¿no? En la agricultura convencional, ya que ha demostrado, ¿no? Su eficacia en ambas situaciones. ¿Ok? Eso es. Entonces, bastante utilizado. Nosotros queremos tal vez producir, ¿no? Producir con fines de exportación orgánica, ¿no? El uso de humos, buenísimo. Ok. Entonces veamos el uso de ¿no? Lo que es el vermicomposta, que en realidad es el ya en producto, lo que es el humus, ¿no? ¿Cuál es o cómo se da el uso de humus? Pues el humus es idóneo, ¿no es cierto?, para el cultivo de todo tipo de plantas, ¿no? Para todo tipo de plantas. De ahí puede ser utilizada, ¿no? Con excelentes resultados en la horticultura, ¿no? Fruticultura, lo que es el floricultura y cultivo de granos básicos. Así es, ya de cultivo de granos básicos. Y tenemos, ¿no? La forma de aplicación de lo que es el humus. Ya, o sea, para poder tal vez hablar en realidad de lo que es la elaboración, porque para muchos, ¿sí? Porque estamos hablando ya del uso si aún no hemos visto la parte de elaboración, ¿no? Pero es que, bueno, es una metodología de saber primero, tal vez estamos empezando a ver en qué voy a dar el uso de lo que voy a hacer, ¿no? O sea, es cuestión de la metodología. Muy bien. Ok, decíamos de que la horticultura, ¿no? O vamos a utilizarlo en lo que es el humus para la horticultura, fruticultura, floricultura y cultivo de granos básicos y entre otras. Y tenemos la forma de aplicación de humus. Pues en trasplante, ¿no? Y en el almácigo, mayormente esto va a ser en fruticultura y lo que es la horticultura, pues el abono de lombriz ayuda a una mejor fijación de las raíces. ¿Ya? Ayuda a mejor fijación de las raíces, así como un mejor desarrollo de las plantas. Tenemos las dosis, ¿no? Se preguntaba cuáles son las dosis. Tenemos entonces dosis de 80% de tierra a utilizar y 20% de humus. ¿Ya? Ahí tenemos. 80% de tierra a utilizar y 20% de humus. ¿Ya? ¿En dónde? En trasplante en el almacén. ¿Ok? Entonces, cuando las plantas ya se encuentran, ¿cierto?, en macetas o en viveros, pues el diámetro de la maceta o lo que es el cepellón oscila entre 15 a 20 centímetros. Y tenemos la dosis que es de 2 cucharadas de humus al mes, por decir, ¿no? Y flores tales como Migonia, dalias, pelunias, lo que es el salvia, entre otras, se ha visto que al utilizar este abono desarrollan, ¿no?, cuerpos más frondosos y verdes, ¿no? Por el mismo de que es buenísimo en las proteínas, aparte pues ayuda en las características, ¿no?, como físicas, biológicas y químicas del suelo. En realidad, porque no, ya que no mejora la estructura del suelo, ¿no?, de forma física, y al mejorarlo le da las condiciones necesarias para el desarrollo, ¿cierto?, para el desarrollo de microorganismos eficaces. Y los microorganismos eficaces, ¿no?, sabemos que para que pueda ser asimilado por la planta,
tiene que convertir todos los fuentes orgánicos a inorgánicos, ¿no? Para que pueda ser asimilado por la planta. Entonces, en realidad el humus actúa de forma tal vez no tan directa, sino de forma indirecta en todas las características, procedimientos edafo, ¿no? edáficos del suelo para la planta. ¿Cierto? Muy bien. Ok, y por ejemplo, para prados y jardines, dosis que podemos utilizar, ¿no? Es un kilogramo de humus, ya un kilogramo de humus por metro cuadrado, ya por, o sea, cuando si hablamos de jardines, ya vamos a hablar ya por metro cuadrado, para lo cual entraría un kilo. Y cuando las condiciones del terreno son muy deficientes o malas, igualmente utilizamos un kilogramo de humus. Buenísimo, ¿no? Para mejorar la salud del suelo. Y veamos la biología de la lombriz. Pues la lombriz de tierra es un animal, ¿no? En lo que es el invertebrado, ¿cierto? Que pertenece al grupo de los gusanos o familia de los anélidos, ¿no? Que son animales segmentados y a clase de los, lo que es el quelópodos, ¿no? Que tienen apéndice y pelos en la superficie del cuerpo que les ayuda a moverse. ¿Correcto? Muy bien. Y al interior, ¿no? Al interior de este grupo se integra en el orden de los, lo que son los lo que es el oligoquetos, ¿no? Que presentan pelos casi imperceptibles, ¿no? O sea, no podemos percibir, no podemos ver así simple vista, ¿no? Y tienen un apéndice cola, ¿cierto? Ya un apéndice que lo cual es cola, ¿no? Muy bien. Y veamos desde aquí si ya inicia la elaboración o conocer el sistema reproductivo ya es parte de la oración de lombricultura. Entonces, las lombrices son, ¿no? Son hermafroditas. ¿Entienden, verdad? Las lombrices son hermafroditas. Es decir, ¿no? Que presentan los dos sexos en el mismo organismo. Es como las flores hermafroditas que hemos escuchado que se autopolinizan, ¿no? Que tienen los dos sexos en una sola flor. ¿Cierto? En este caso, la lombriz, ¿no? También son hermafroditas, ¿no? Que presentan los dos sexos en el mismo órgano, tanto de los órganos sexuales femeninos, ¿no? Que son los ovarios, como los masculinos, que son los testículos. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, a pesar de esto, no se autofecundan, ¿no? Por lo que es necesario una reproducción cruzada, ¿no? Entre dos individuos, así sean hermafroditas, no pueden ¿cierto? Autofecundarse. Entonces, va a ser necesario el cruce entre dos individuos, ¿no? Con intercambio de esperma, ¿correcto? Intercambio de esperma. O sea, si de repente, no, por ahí sí, pero si es hermafrodita, si es difícil, ¿no? Es como que va a necesitar de otro individuo para que pueda intercambiar esperma y para que pueda entrar al ovario y para que pueda fecundar y tener feto y tener otra, ¿no? ¿No? Para la multiplicación de las lombrices. Entonces, una lombriz puede comenzar, ¿no? A reproducirse a los 3 meses de nacida o cuando presenta el clitelo, que es una estructura gruesa ubicada en el primer tercio de su cuerpo, ¿no? Que es cerca de la cabeza, ¿ya? Y al llevarse a cabo la fecundación, en cada lombriz se forma un capullo, ¿no? Del cual nacerían de 4 a 20 lombrices. Y lo más común es de 4 a 6, que después de cada
21 días. Eso es. ¿Ya? Lo más común es, o sea, van a ser 4 a 6. ¿Ya? Muy bien. Bueno, entonces ahí tenemos el número de lombrices que nacerían de un capullo, ¿no? De 4 a 20, o sea, bueno, es la escala del mínimo, de lo máximo mínimo, porque la lombriz está débil, no está en su punto fértil, entonces, obviamente, como en cualquier ser, la productividad, ¿no? O el mismo sistema reproductivo no va a estar preparado para dar un cierto número. Entonces, en los peores casos, no se va a dar o nos va a dar cría hasta 4, ¿no? Pero si nosotros le damos las mejores condiciones, le alimentamos, ¿no es cierto? Prácticamente con enmiendas orgánicas, ¿no? Con un buen manejo nos va a dar hasta 20 lombrices. Bueno, lo común por ahí no se ha visto de 4 a 6. ¿Por qué? Porque también es, digamos, natural. Tampoco no podemos hacer muchos manejos, ya que son, ¿no? Prácticamente es difícil de hacer ciertos manejos por el tema de que su forma natural de reproducción no es en el suelo, ¿no? En la tierra. Muy bien, es todo el ciclo que naces, ¿no? Cada 21 días, ¿no? O después de 21 días. Muy bien, tenemos las características, ¿no? Las características del abono, que es el humus, de lombriz y la forma de aplicación. Pues el producto se obtiene mediante el procedimiento de materiales, ¿no? De que se descomponen a través de la lombriz, ¿no? Gracias a la lombriz, todas ¿no? las materias orgánicas se van a descomponer, ¿no? Porque se alimentan, ¿no? Y van a defecar, y esto ya es humus, ¿no? Ya es un abono. Ahora, ¿no? Bueno, va a ser, ¿no? El humus es de un olor agradable, ¿ya? El olor es agradable y está enriquecido de microorganismos, como ya mencionaba ¿no? en la introducción, pues los humos es también como un medio de alimento más, ¿no es cierto?, para lo que es este microorganismos del suelo, ya para los microorganismos eficaces. Y enzimas, ¿no es cierto? No solamente para microorganismos, sino también para enzimas con carácter nitrogenado, ¿no? Entonces vamos a tener, o se va a obtener con esto, la urea, lo que es el mucoproteína, ácido úrico y púrico, lo que es la creatina, y además de ser rico en fósforo, ¿ya? Fósforo, potasio y una gran cantidad de micronutrientes. Eso es, entonces es buenísimo el humus, ¿ya? Buenísimo, súper eficiente en, ¿no? en la aplicación, ¿no? O como aplicación a la agricultura. Y veamos también, ya que estamos viendo, estamos hablando sobre estas características, o sea, qué beneficios o qué ventajas nos da humus, ¿no? Lo que es el abono de lombriz. Cierto. Pues bueno, pues tenemos, ¿no? las ventajas de humus o abono de lombriz. Pues primero, el primer beneficio es que nos ayuda a desarrollo de lo que es el microflora, ¿no? Desarrollo de la microflora, lo que es microfauna, ¿no? Pues como flora y fauna presentes en el suelo, ¿no? Todo lo que está en el suelo y en los terrenos de cultivo. Y además, ¿no? Aporta una gran cantidad de elementos nutritivos, como ya mencionamos, lo que es el nitrógeno, fósforo,
potasio, azufre, boro. Entonces, pues, para el buen desarrollo de las plantas, además de que la libera lentamente según los vaya requerimientos del cultivo, ¿cierto? Y favorece la absorción de los nutrientes por parte de las raíces y aumenta la capacidad de absorción del agua, ¿cierto? Y mejora las características de estructura, ¿no? Obviamente las características de estructura del suelo. Evita, ¿no?, la presencia de clorosis férrica en los cultivos, ¿ya? Que por lo que es clorosis férrica, que no es, ¿no?, clorosis por nitrógeno, también vamos a tener. Y además, lo que es el humus neutraliza la presencia de algunos contaminantes como herbicidas, ¿no?, lo que son ésteres fosfóricos, lo que es el anticriptogámicos, entre otras. Y entonces, son las ventajas o los beneficios que nos da, que nos brinda el abono, ¿no?, el abono humus. Bueno, también es importantísimo conocer, ¿no es cierto? Es importantísimo conocer prácticamente, ¿no es cierto?, a los enemigos de la lombriz y su control. Como cualquier ser va a tener sus, ¿no?, va a tener enemigos. Ya va a tener enemigos. El ser vivo siempre, tanto humanos como animales, ¿no?, de forma naturaleza se ha trabajado o siempre se ha tenido enemigos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Solamente controlar, ¿no es cierto? Solamente tenemos que controlar, ¿ya? Entonces, bueno, entre los enemigos directos y depredadores propios de la lombriz se encuentran lo que es el topo, pájaros, cien pies, sapos y algunos reptiles, ¿no?, y roedores, ¿ya? Esos son los enemigos directos, ¿ya? Y los depredadores, ¿ya? Depredadores que van a depredar, se comen así, ¿no?, se devoran. Son carnívoros mayormente. Entonces se van a, ¿no?, se van a alimentar de prácticamente de lombriz, ¿no? El topo, ¿no?, aves, pájaros, cien pies, sapos y algunos reptiles y roedores. Entonces, ¿cómo controlamos? Pues el control preventivo vamos a realizar, ¿no?, protegiendo el criadero y revisándolo constantemente, ¿no?, a que no tenga los cien pies, mayormente sapos y algunos reptiles y roedores, ¿no? Y para el pájaro, mayormente, ¿no?, para el control de pájaros, se ha utilizado mallas para que no puedan ingresar a, ¿no?, a la lombricomposta. Muy bien. Insectos también tenemos, ¿no? Por ejemplo, enemigos de insectos tenemos hormigas, moscas, coleópteros y escarabajos. ¿Cómo controlamos? Pues para su control hay que colocar sobre el medio del cultivo, ¿no?, cáscaras de melón o papaya, ¿no?, que por su alto contenido de azucarado, ¿no?, atraen a estos insectos, lo que permite retirarlos, ¿no?, de los criaderos. ¿Ya? Así es. Entonces, no va a retirar, o sea, como contiene bastante azucarado, va a atraer a estos insectos, lo que va a permitir retirar de los criaderos. Así es. ¿Ok? Muy bien. Tenemos también lo que es el padecimiento común, que es un problema, prácticamente una intoxicación proteica o bazo-ácido. ¿Ya? Es relacionado con el excesivo contenido de sustancias, proteínas o materiales no fermentados. Se va a dar síntomas, ¿no es cierto?, en la lombriz, donde va a empezar, ¿no?, por la inflamación de la región donde se encuentra lo que es el clítico.
Litro vamos a tener contracciones, ¿no? Y abultamiento en todo el cuerpo. Entonces, una síntoma de que está teniendo, ¿no? Lo que es la intoxicación proteica. ¿Ya? Entonces, ¿cómo controlamos? ¿No? Vamos a hacer el control corrigiendo primero lo que es el pH, ¿no? Es importantísimo el material de pH metro para ¿no? Para la elaboración de la lombricultura o para la elaboración de la lombricultura. Entonces, vamos a primero corregir el pH con carbonato de calcio o cal. Y en casos extremos, sustancias antibióticas como lo que es el terramicina, ¿no? O terramicina. De lo contrario, ¿no? La lombriz puede llegar a morir por reventamiento del cuerpo. O sea, va a explotar, va a reventar el cuerpo del hombre y muere, ¿no es cierto? Eso es. Y bueno, también importantísimo saber su ciclo de vida de la lombriz. Pues las lombrices recién nacidas son de color blanco, ¿ya? Y de la misma forma que sus padres, o sea, tienen las mismas características, aunque más pequeñas, ¿no? Menos de 0,5 centímetros. ¿Ya? Son las recién nacidas. Una, pequeñas. ¿Ya? Las lombrices recién nacidas. Es pequeño, ¿no? Y una lombriz adulta puede vivir máximo de 16 años, ¿no? ¿No? Una lombriz adulta puede vivir como máximo 16 años y generar un promedio de 1.500 lombrices, una, ¿ya? Imagínense. Entonces, cuando se te revienta una lombriz, ¿no? O cuando no haces un buen manejo de lo que es el pH, de repente controlar lo que es la intoxicación proteica y no te has fijado, no estás monitoreando la lombriz composta. Imagínense qué pasaría, es una pérdida económica, si es una gran, no, si se está realizando de forma intensiva, ¿no? Sí. Por eso es importantísimo saber. ¿Ya? Muy bien. Aquí tenemos órganos de los sentidos donde una lombriz no puede permanecer expuesta a la luz directa. ¿Ya? No puede estar expuesto a la luz directa. De ahí que se aconseja instalar los criaderos en zonas protegidas o tapadas, ¿no? Con techo. O bien resguardar las estructuras con pasto, rejas o algún material, ¿no? Que las proteja de la luz. Así es. Y tenemos los parámetros físico-químicos, donde los parámetros o medidas físicas químicas son datos que es necesario, ¿no? Tomarlo, tenerlo en cuenta para establecer a las lombrices en condiciones favorables tanto para su reproducción como para la descomposición de los materiales. Así es. ¿Ya? Muy bien. Y tenemos la temperatura. Pues la temperatura óptima del medio de cultivo, ¿no? La temperatura óptima del medio de cultivo debe oscilar entre 15 a 26 grados Celsius y a una temperatura menor de 0, ¿no? 0 grados, prácticamente 0 grados Celsius. ¿Ya? Eso es bueno, tenemos, ¿no? Complicaciones ya prácticamente. Puede morir. Entonces, lo más importante en las condiciones de temperatura es, ¿no es cierto?, mantener la temperatura óptima del medio de cultivo, ¿no? Donde debe oscilar entre 15 a 26 grados Celsius. Entonces, a una temperatura menor de 0 grados Celsius, la lombriz puede morir, ¿no? Y mientras que la temperatura superior a 30 grados Celsius puede suspender su actividad vital, o sea, de poder alimentarse, ¿no? Y seguir trabajando prácticamente, son lo que van a descomponer la materia orgánica, ¿no? Se van a alimentar. Ahora, cuando es superior a 30 grados Celsius, no va a tener la actividad vital,
no va a tener, ¿no? Entonces baja la actividad vital y de reproducción también. O sea, la reproducción también no se va a dar de forma eficiente. Bueno, lo otro que hay que considerar es la humedad, ¿no? Donde se recomienda una humedad de 80-82% en los criaderos o medios de cultivos. ¿Ya? Tiene que estar húmedo. Y la materia orgánica a descomponer, ¿no? A la materia orgánica a disponer debe estar húmeda, pero no mojada. ¿Ya? Y los materiales deben ser prácticamente ¿no? desmenuzables y no estar, ¿no?, apelmazonados. Y una forma práctica de medir la humedad al 80% es, ¿no?, coger con las manos un puño de material y apretarlo fuertemente y que salgan aproximadamente 6 gotas de agua. De esta manera podemos decir de que, ¿no es cierto?, materia orgánica está con una humedad al 80%. Así es. Generalmente es una área pequeña, ¿no es cierto?, bajo la sombra, donde se colocan pequeños recipientes para la reproducción de lombrices. Y es importante también señalar, bueno, esto cuestión de la... de cuánto de humos quiero obtener, ¿no? Es cuestión de hacer el manejo. Entonces, es importantísimo también señalar que el primer paso es multiplicarlas, ya que el costo inicial, ¿no?, por kilogramo es bastante elevado, ¿no?, de lo que es la lombriz. Ya, eso varía, pues, según el contexto. Tenemos producción de abono y humus a través de estiércoles, ¿no?, utilizando la lombriz. Pues las lombrices no se multiplican mejor en estiércol ¿no?, que en cualquier otro material. ¿Ya? Así es. Se multiplican mejor en estiércol que en cualquier otro material y además que este puede ser aprovechado a un bajo costo. Entonces es recomendable dejarlo secar durante 2 a 3 semanas. ¿Ya? Y existen diferentes tipos de estiércoles que pueden usarse, ¿no?, pueden usarse para que la lombriz los transforme. ¿Ya? Puede usarse para que la lombriz los transforme. Y tenemos estiércol de conejo o conejaza, ¿ya?, para utilizarlo. También tenemos estiércol de bovino, estiércol de caprino, estiércol de porcino, estiércol de equino, estiércol de gallina o gallinas. Y el único estiércol que puede incorporarse sin un proceso previo de fermentación, ¿ya?, es la conejaza. Esto cuando se coloca en capas delgadas de 10 a 15 centímetros. Y además de ser excelente, ¿no?, para la producción de humos de lombriz. Eso es. ¿Ok? Y tenemos la separación de lombrices del material procesado que se logra, ¿no?, con diferentes métodos. O sea, ahora ya tengo listo, ¿no?, el material procesado. Entonces, tengo que separar, ¿no?, el humus de las lombrices. Entonces, primer paso, ¿no? Primer paso, ¿no?, es por raspado de la superficie del cantero. ¿Ya? Y una vez suprimido el riego, con anterioridad se retira ya la primera capa, ¿no?, despoblada de lombrices, ¿no?, la que en busca de humedad se evita la luz, ¿no?, prácticamente evitando la luz descendiente o descendiente. O sea, a ver, cuando nosotros... ¿no es cierto?, hacemos un suprimido, ¿no?, con lo que es el riego con anterioridad o aplicar riego con anterioridad, ya se tiene que retirar la primera capa, ¿no?, y se va, ¿no?, prácticamente se va a despoblar las lombrices, ¿no?, y las que busca humedad van a buscar humedad
y van a evitar la luz, ¿no? Eso es. Entonces, el segundo paso sería, ¿no?, el método de lo que es de pirámide, donde se extrae el humus de los camellones que se van formando, ¿no es cierto?, las pilas cónicas al sol. ¿Ya? Y al pasar de 1 a 2 horas, de 1 a 2 horas, ya las lombrices han emigrado al centro de la base del cono. De esta forma podemos recoger, ¿no?, el material ya procesado e integrar nuevo material o desmontar. ¿Cierto? ¿Ya? Aquí tenemos lo que es el tercer paso, donde es un método, ¿no es cierto? Es un método de alimento similar, ¿no? Entonces se usa una capa de alimento como sebo de forma similar al cultivo de composta para poder alimentarlo en un lado y mientras se alimenten, ¿no?, cuando ya las lombrices vienen a alimentarse al sebo, dejan libre, que es el producto humus, ya para poder cosechar. Muy bien, y veamos área de reproducción en estructura. Pues generalmente las estructuras utilizadas son camellones o tablones de cemento, madera u otros materiales ¿no?, que se construyen sobre la tierra o pavimento, a los cuales se le hacen algunas aberturas laterales para evitar que se acumule el agua. Junto a esta estructura se construye un pozo captador de fertilizante foliar ácido húmico. ¿Ya? Así es. Bueno, se preguntarán cuáles son las dimensiones. Pues las dimensiones para no hacer lombricomposta tenemos de 1 a 1.8 metros de ancho y de 40 a 70 centímetros de altura, ¿no? Y largo, pues es variable, dependiendo qué cantidad, cuál es mi objetivo de cuántos kilos de humus quiero producir, ¿no es cierto? Según también lo que es el costo, ¿no es cierto? Y aquí tenemos, ¿no?, bueno, que es importantísimo conocer este procedimiento, ¿no?, donde en la separación de las lombrices puede realizarse de acuerdo al tamaño, como se indica a continuación. Donde tenemos huevecillos, ya ahí tenemos huevecillos que miden aproximadamente de 3 milímetros y son de color amarillo verduzco, como podemos ver aquí en la fotografía. ¿Ya? Tenemos lombrices jóvenes. ¿Ya? Lombrices jóvenes miden de 1 a 6 centímetros de largo y no tienen litel. Aquí tenemos igualmente, ¿no es cierto?, lombrices jóvenes. Las lombrices adultas que presentan ya litel. Y lombrices, ya tenemos, cuando ya tenemos lombrices, no hay que colocar, ¿no?, lombrices en canteros. ¿No es cierto? Para que pueda empezar a trabajar. Muy bien, y tenemos la última parte, ¿no?, de lo que es el procedimiento para instalar un pie de cría. Donde el primer paso, ¿no?, se aplica una capa de 10 centímetros de material con un proceso previo de descomposición de 15 días, donde se va a utilizar, vamos a tener, ¿no?, para la descomposición de 15 días, ¿no es cierto?, estiércol, lo que es el cachaza, pasto, malezas, desechos de frutas y vegetales, ¿no? Vamos a utilizar desechos tanto de frutas, vegetales o los buenos restos de la cosecha, por decirlo. Se siembran, ¿no?, 500 gramos, ¿sí? Se siembran 500 gramos de lombriz, ¿cierto? Aprox de 500 lombrices, ¿no?, por metro cuadrado, ¿ya? De desperdicios o descomponer.
O sea, esta cantidad de lombrices, o sea, que es aproximadamente 500 gramos, que es 500 lombrices por metro cuadrado, voy a utilizar. Para un metro cuadrado voy a utilizar esta cantidad para descomponer la materia orgánica. ¿Ya? Y se aplica nuevamente una capa, ¿cierto? Una nueva capa de 5 a 10 centímetros, ¿no? De material a procesar. ¿Ya? Lo que vamos a procesar. Y se riega al medio del cultivo sin empaparlo. Y ya, y después ya viene el último paso donde la frecuencia de alimentación puede variar de los 7 a 3 o 4 días, lo que dependerá, ¿no es cierto?, de la densidad de población y manteniendo la humedad al 80%. Y el recipiente o cajón, ¿no? El recipiente o cajón para el pie de cría debe contener algunos orificios laterales para controlar el exceso de agua. ¿Ya? Muy bien. Bueno, y con esto no terminamos. Hemos visto ya las dosificaciones, hemos visto la forma de separar y ahí estamos. Y aquí tenemos, ¿no?, la estructura, la separación, las dimensiones y el procedimiento, ¿no?, de separación. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, si habría alguna pregunta respecto al curso, adelante, yo les escucho. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, le escucho, adelante. Y la siguiente pregunta. A ver, ¿qué tiempo tarda, digamos, la lombriz en procesar el humo? O sea, desde que usted, digamos, echa el cantero, ¿no ve? Hasta que ya sale el humo. ¿Qué tiempo tarda? ¿Cuántos meses, ingeniero? Tu pregunta es, ¿en qué tiempo podemos obtener humos, ¿no? Desde que instalamos o implementamos lo que es la lumbriz, ¿correcto? Sí, ingeniero, sí, correcto. Ok. Mira, en cuanto a lo que es la obtención de humos, ¿no? Va a depender bastante de la cantidad, ¿no? De cantidad de la cantidad de lo que es el materia orgánica o estiércol y la cantidad o la población de lombriz. En este caso, si estamos hablando una material de 1 metro cuadrado, 1 metro cúbico con 500, ¿no? Con 500 gramos de lombriz, por decir, ¿no? Para poder cosecharlo, aproximadamente vamos a tener de 3 a 4 meses para obtener el humus. Ya, eso es el aprox, pero ha habido, ¿no?, otros, ¿no?, productores que lo me, ¿no?, prácticamente utilizan más población de lombrices. Lo obtienen en menos tiempo, ¿no? Eso es. ¿Ahora está claro la respuesta? Ingeniero, está clarísimo. Otra consultita. A En el ver. caso, por ejemplo, de utilizar con humo de lombrías frutales, ¿ya? ¿Cuál es la dosis? ¿Qué cantidad hay que echarle? ¿Qué cantidad de humo hay que echarle a los frutales ya en producción, por ejemplo? Ya, sí, justamente eso hablábamos aquí. Vamos a regresar para que tú mismo puedas visualizar, ¿no?, la dosificación o la cantidad de, ¿no?, la cantidad que podemos utilizar. Bueno, tu pregunta es para frutales, ¿no es cierto? O sea, ¿en qué estado? Esto va a depender bastante de la en qué momento, ¿no? ¿En qué etapa fenológica, en qué momento vamos a aplicar? ¿Tú en qué momento, cómo
O sea, específicame tu pregunta para poder yo responderte. Género, por ejemplo, yo tengo plantaciones frutales, ¿no ve? Y en Sí. esta época ya está entrando en prefloración, digamos, ¿no? Ya. Entonces, ¿en qué etapa sería lo ideal aplicar y qué cantidad de humo de lombriz habría que aplicar, por ejemplo? Ok. ¿En qué etapa sería lo ideal? Pues la aplicación de humos, lo ideal es en la etapa de emergencia. En cualquier cultivo es en emergencia. Es lo ideal, de forma general. Ahora, si hablamos en, ¿no es cierto?, lo que es en frutales, es aplicarlo en el trasplante. Ya cuando ya hacemos plantación definitiva, en campo definitivo, ahí en ese mismo momento se tiene que emplear humos. ¿Por qué? Porque aparte de que las raíces van a empezar a desarrollar, también ya vamos a empezar a ganar población de microorganismos eficaces, ya que el humus le sirve como un alimento más para los micronutrientes. Ya ahora, la cantidad que podemos utilizar es la misma de aquí. Ahora, por decir, tenemos el hoyo, ¿no? El hoyo de, no sé, un radio de, dependiendo, ¿no? Dependiendo de los frutales que vamos a utilizar, de 20 centímetros de radio o diámetro de 20, 30, de eso nos va a salir una cantidad de, digamos, de suelo, ¿no? De tierra del lugar. Entonces, lo que hacemos es, ¿no? De lo cual solamente el 80% ya va a regresar para poder, ¿no? Para poder plantar la fruta, la planta, ¿no? Va a regresar. El 20% ya tenemos que mezclar, ¿no? La tierra, ¿no? La tierra, 80% y 20% de humus. Entonces, la planta va a estar ya prácticamente con, ¿no? Con humus y la tierra, con las mejores condiciones para que pueda desarrollar las raíces y para que pueda aprovechar, ¿no es cierto? Aprovechar lo que trae, ¿no? Su riqueza nutricional de humus. Ahora, no solamente tal vez es el momento ideal. Ahora, si hablamos con qué frecuencia o cada qué tiempo es el único, tal vez la pregunta, ¿no? Entonces, para darle un mejor, digamos, un mejor uso de humus, también nos sirve bastante lo que es el análisis de suelo. O sea, es lo ideal y en un momento así, digamos, de forma empírico, normal, podemos hacer esta aplicación. Ahora, si de repente quiero en un futuro aplicar humus y no sabes si va a ser rentable o no, porque de repente tu suelo está súper y tú aplicas, ¿no es cierto? Entonces no funciona así. Entonces, si nosotros ya en etapas de floraciones, entre otras, que ya estamos ya, digamos, se tiene que hacer ya un manejo eficiente en la fertilización, y ya tenemos que trabajar a base de análisis de suelo, lo cual nunca nos va a dar un número. No nos va a dar un número exacto, sabes que echarlo 2 kilos, 3 kilos, no. Sino va a depender del análisis de suelo y la riqueza que tiene humus. ¿Correcto? Entonces, cuestión a eso se va a dar tal vez ¿no? 300 gramos, 400 gramos, 500 gramos, ¿no? En forma de corona. ¿No es cierto? Así es. Eso sería la respuesta. Ahora sí, si habría alguna pregunta más. Gracias, ingeniero. Muchas gracias. Buenísimo.
Bueno, no habiendo preguntas, vamos a darlo por finalizado el curso y las personas que van a solicitar la certificación, ¿no? Tenemos aquí unos números, ¿no? De lo que es de la institución, sí. Entonces pueden solicitar la certificación, materiales de estudio y las clases grabadas del curso a los siguientes números que tenemos en la pantalla. Muchas gracias y nos vemos en un próximo sistema educativo y que tengan muy buenas noches. Gracias, Inge. Paso buena noche. Gracias. Gracias.